de la calle en que nací, cual centinela de mis promesas de amor. Bajo tu quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, dolor de mi vida terminaré. Bajo tu armario no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce devoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión. Y una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Madame Berthe-Gardex y su pequeño hijo Charles Romuald llegan a la Argentina el sábado 11 de marzo de 1893 a bordo del buque Don Pedro, procedente de la lejana Francia. El Buenos Aires que encuentran es una ciudad en pleno cambio. Dejaba de ser la gran aldea para convertirse en la monumental urbe que hoy conocemos. Buenos Aires contaba en la última década del siglo XIX con alrededor de 500.000 de habitantes, de los cuales las 3/4 partes eran extranjeros, la mayoría europeos, llegados a la Argentina atraídos por su fama de riquezas y bonanzas, un panorama bien distinto del que dejaban en sus países de origen. La economía argentina de esos años se encontraba en plena expansión. Las nuevas tecnologías en la conservación de los alimentos, con la aplicación de la refrigeración en los barcos, permitía el envío de carne congelada, principalmente a Europa, y el aumento fenomenal en las cosechas de granos registrado en esos años, que hacen que la Argentina sea llamada el granero del mundo, son los principales factores que permiten la ampliación del mercado exportador argentino y que la riqueza fluya a los comerciantes de esta ciudad puerto. Opulencia que no es compartida por todas las capas sociales, como rápidamente lo entenderán miles de inmigrantes que terminan sobreviviendo en las barriadas marginales o hacinados en los tristes conventillos. Doña Berta, como pronto se la llamará en el barrio, a Madame Gardex, tenía también una ilusión a concretar en este nuevo mundo: formar un nuevo hogar para su hijo Charles, dejando en el olvido el escándalo producido en su Toulouse natal por la maternidad sin marido y el repudio de su familia por este hecho. Doña Berta se declaró viuda a su arribo a Buenos Aires. Contaba con 28 años de edad. La esperaba su amiga de la infancia, Anne Vaux, que había emigrado junto a su marido a estas tierras algún tiempo atrás y fue quien le proporcionó trabajo en su taller de planchado de ropa, además de una habitación en su propia casa. Charles Romuald, alias el Francesito, pronto se convertirá en Carlos o Carlitos. Crecerá en un entorno de barrio porteño y, como cualquier niño inmigrante, rápidamente se minimizará en su ambiente. Asiste a la escuela primaria en el Colegio Regina, luego en el Colegio Pío IX y por último en el San Estanislao, donde aprende artesanías y rudimentos de oficios como el del linotipista, que nunca ejercerá. Lo que realmente le gusta al pequeño Carlitos es cantar. Lo hace inicialmente en el coro del colegio y en las fiestas familiares. Las correrías juveniles de Carlitos Gardex le llevan a conocer pronto el ambiente donde se gesta el tango.
Frecuenta junto a amigos el mercado de Abasto, lugar concentrador de frutas y verduras de la ciudad de Buenos Aires, que había sido inaugurado en el año 1893, el mismo que él y su madre habían llegado a Buenos Aires. En las fondas y cafetines de los alrededores del mercado es donde Carlos comienza a cantar aires camperos y algún que otro tango. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga en toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la corta de milonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés en la alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Barrio, barrio, perdoná si al evocarte se me tiene hasta un lagrimón. Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. El tango es el producto de la población inmigratoria reciente y pobre que se establece en el ancho cinturón suburbano que rodea a Buenos Aires a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En sus inicios, el tango se desenvuelve en lugares marginales. Se sabe que alrededor de los cuarteles militares, en ocasión de los días de pago de la soldadesca, se organizaban bailes, donde además de los hombres con dinero en sus bolsillos, concurrían prostitutas a participar de la diversión, las llamadas chinas cuarteleras. En esos sitios apareció una coreografía sexualizada, conocida ya en aquel entonces como tango. Luego lo volvemos a encontrar en los barrios de las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario, donde pululaban las chinas en minúsculas habitaciones, ejercitando su oficio. También en los prostíbulos del barrio del Parque y en los barrios del Sur. Ahí aparecen las academias, casas para bailar el tango, pero que en realidad solían ocultar el comercio sexual, oficialmente prohibido por las autoridades. Pero la inmigración compuesta por millones de personas que llegaron al puerto de Buenos Aires en un lapso de pocos años, estuvo compuesta en su gran mayoría por hombres jóvenes. No vinieron con ellos sus mujeres o hijas, lo que creó un gran desequilibrio sexual en la población local. A principios del siglo XX, la Argentina era un país en plena expansión, con una economía basada en la producción de campo, de carnes y cereales, pero con una casi nula estructura industrial. El campo, al cambiar sus formas de explotación agraria, al mecanizarse, expulsa a los trabajadores y es la ciudad quien los acoge desorganizadamente, agravando la situación laboral y habitacional. De los miles de inmigrantes, son pocos los que logran insertarse en la nueva sociedad y conseguir trabajos que generen jornales con los cuales puedan vivir dignamente. Los desplazados se amontonan en los conventillos, casas enormes con innumerables habitaciones donde se hacinan familias, hombres solos y mujeres. Hombres con su larga carga de nostalgias, sueños y urgencias insatisfechas. Esta situación crea un gran auge de la prostitución que viene siempre acompañada de sus miserias humanas. Al tango se lo vinculó desde el principio con este ambiente, con la mala vida. Con estos antecedentes, era lógico que a esta música se la mantuviera marginada en el arrabal, lejos de las familias decentes. Y es en estos barrios pobres donde el tango se nutre de dramatismo, de alegrías, de nostalgias, de los sentimientos de la gente que los habita. Carlos Gardel se cría en este ambiente. Mama desde niño esas vivencias, siente esa música como propia. Estos elementos afloran permanentemente en su obra, tanto como creador musical como cantor. Arrabal, arrabal amargo que me has clavado en una cruz. Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis horas y sueños, tu noche se encierra en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora sensivo arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. De a poco, los barrios de Buenos Aires fueron conformando cada uno su propia fisonomía. La gran ciudad aparenta una uniformidad en su gente que en realidad no existe. El tango, música del arrabal en las primeras décadas del siglo XX, penetra luego y poco a poco en ambientes menos licenciosos que los de su origen, se hace más decente. Despojado de sus características más escandalosas, tanto en sus letras como en los pasos de baile, se lo ve y escucha públicamente. Al principio en algunos bares de moral dudosa, luego en restaurantes y confiterías del centro de la ciudad. En los alrededores del mercado de abasto existían una gran cantidad de fondas y cantinas, algunas con mayores pretensiones que otras, donde concurrían trabajadores de los puestos, peones que traían mercaderías del campo a la ciudad y proveedores en general. Y era usual que hubiera espectáculos con músicos y cantantes que interpretaban temas del agrado de la concurrencia, desde canciones de los inmigrantes europeos como aires camperos del interior argentino y algún que otro tango. Esa es la escuela donde Carlos Gardés madura su faz musical. Es en el Café Tomasini y fundamentalmente en el Café Horrón de Man, donde el joven Carlos hace sus tempranas apariciones públicas, generalmente a cambio de algún plato de comida. Al mismo tiempo, Carlitos se vincula con el ambiente teatral al ingresar a una claque de aplaudidores profesionales contratados por los productores de espectáculos para inducir con su entusiasmo a los espectadores de la obra. Carlos conoce ahí a miembros de la colonia artística, algunos actores y también cantantes de ópera, los cuales aconsejan al principiante. Carlitos Gardés, desde los primeros pasos de su carrera como intérprete, no reniega de ninguna de las fuentes del cancionero popular. Sus amigos y vecinos son expeones de campo venidos a la ciudad desde el interior del país, inmigrantes de la España pobre y rural, italianos del sur, sirios, libaneses y judíos de la Europa central. Esta es la matriz que conformará la cultura popular de los barrios en búsqueda de una identidad integradora, nueva y propia. Carlos Gardés forma parte de este proceso y como artista lo expresa con su canto. Claro, caminito criollo, florido y soleado, con el pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los falsos amigos que saben mi alero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando montes y valles con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanza las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del valle de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. Los cafés y bodegones, las sociedades y los salones que realizaban espectáculos criollos fueron los primeros escenarios donde Carlos, aún Gardés, conquistó los primeros aplausos y comenzó a darle brillo a su apellido materno. Otros lugares menos respetables donde Carlitos alternó su canto fueron la fiesta de los lunes en los Lupanares. Ese día las pupilas no trabajaban y sus hombres venían a retirar el dinero por esas obtenidas durante la semana, lo que motivaba una alegre reunión, donde asistían payadores y cantores, generalmente los más renombrados. Gardel no se animaba con la payada, una difícil improvisación de canto libre, y prefería los temas musicales con letras establecidas, ya que dudaba en competir con payadores de tanta reputación como Gabino Ezeiza, Arturo Navas o José Bettinotti.
En ese entonces, Carlitos Gardés cantaba aún mayoritariamente aires camperos. Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ya no alumbra el lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido en el mechoncito de pelo que me amarraba tus ojos. Criollita, no digas nada. Criollita, no digas nada si al viento doy mi lamento. La amargura que siento está en mi pecho clavada. Una florecita me diste y un beso yo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste con el besito robado que aquella tarde perdiste. Con 21 años de edad y con una incipiente fama de acuestas, Carlitos Gardés aceptó el desafío de otro intérprete al enfrentarse cantando para establecer quién era el mejor de los dos. Se trataba de José Razzano, un uruguayo venido de niño a la Argentina y un crédito del barrio de Balvanera. En esa época era muy común este tipo de desafíos para dirimir la superioridad de uno sobre el otro, cantantes populares que representaban los distintos barrios porteños. El encuentro devino en empate y dio comienzo a una larga amistad entre ambos hombres. A partir de esa noche de 1911, Gardel y Razzano unieron su destino musical por muchos años, integrando un dúo que en oportunidades se convirtió en trío o cuarteto con el agregado de otros artistas. El suceso y la fama que acompañan desde ese momento a Carlos, que desde ahora Gardel, quien modificó el apellido materno para que sonara más artístico, y a José Razzano, el oriental. En 1995, Razzano se retiró de la actividad del canto por problemas de salud, por lo que Carlos Gardel continuó su carrera como intérprete solista. Amores de estudiante, flores de un día son. En un labio zarabiente, dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos que la los ojos siempre mintieron tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud. Mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfumes de ayer, evocaré doliente, blanqueando mi ciel, bardada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré.
traición. Amor de estudiante, flores de urdía son. El episodio que lanzó a la fama al dúo Gardel-Razzano, cuenta la leyenda, fue el gran suceso que obtuvieron al cantar en una reunión de integrantes de alta sociedad de Buenos Aires que se realizó en el Cabaret Armenoville. El Armenoville era el lugar de moda en la década de 1910 al que concurrían los hombres de la high life porteña. Los bohemios adinerados, quienes habían extraído el tango del arrabal marginal y lo habían incorporado a sus diversiones. Las mujeres que los acompañaban eran por lo general prostitutas de distintos niveles y alguna que otra muy audaz mujer del ambiente artístico. Era un lugar aún vedado a las damas de familias decentes de Buenos Aires. Gardel y Razzano habían concurrido a este lugar invitados e interpretaron varias canciones con tal éxito que los dueños del cabaret decidieron contratarlos con un salario que representó para el dúo una suma fantástica de dinero. El éxito y la mejora económica aparejada hicieron que Gardel se hiciera pronto protagonista del ambiente artístico porteño. Aquí aflora una cualidad de Carlitos: su legendaria generosidad con los amigos en desgracia y también su predisposición al juego de azar y, sobre todo, el fanatismo demostrado por el juego de las carreras de caballo. Llegó a ser propietario de varios potros pura sangre que, al parecer, le dieron pocas satisfacciones económicas. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo del amor que va midiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza alto desengaño por una cabeza, yo juro mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego será de quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún vino llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Paralelamente a su actividad en el Cabaret Armenoville, Gardel y Razzano son contratados para actuar en un vodevil que se representaba en el Teatro El Nacional de la calle Corrientes. De ahí en más, los éxitos se continuaron sin pausa. Viajaron en gira artística a Montevideo y a Río de Janeiro. Fueron contratados por los principales teatros y Gardel actuó en 1917 en la película argentina Flor de Durazno. Pero era aún la época del cine mudo, por lo que Carlitos no pudo aplicar en esa actuación su más preciado bien, el canto. Se lo vio muy gordo, situación con la cual lidió hasta el fin de sus días. Fue en esos años que comenzó a grabar discos, con métodos muy rudimentarios que eran los únicos que existían en Buenos Aires de aquellos tiempos. Se estima que Gardel grabó más de 1000 canciones durante su trayectoria artística. Mi corazón una mentira pide,
para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que no detiene su andar sin atreverse luego a esperar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón. Gardel obtuvo en 1918 un gran éxito con la grabación de un tango, Mi Noche Triste. Ese tango fue el primero que Carlito se animó a cantar en público. Fue a partir de este logro que Gardel se dedicó a sumar tangos a su repertorio, que hasta ese momento estuvo integrado por canciones camperas. Junto a José Razzano, viajó a España en 1923, acompañando a la compañía teatral de Rosa Rivera. Alcanzaron variado éxito. Un año más tarde, en 1924, un personaje de importancia internacional como el príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, visitó la Argentina. El dúo Gardel-Razzano fue contratado para cantar en su presencia, lo que significó el reconocimiento público a las dotes artísticas de la pareja de intérpretes en el ámbito de la sociedad argentina. Gardel, poco después y ya como solista luego de su separación de Razzano, viajó nuevamente a España. En Barcelona y Madrid logró un gran suceso de público y de crítica. Luego se dirigió a París para probar fortuna. La ciudad luz era la meca donde todos los artistas aspiraban consagrarse. No olvidemos que el propio tango logró remontar la mala imagen que tenía por sus orígenes en la sociedad argentina, luego que se hiciera moda bailarlo y cantarlo en París. Carlos Gardel comenzó a actuar en el Cabaret Florida vestido de gaucho, pues una disposición de los sindicatos franceses de músicos solo permitían actuar en suelo galo a artistas representativos del folclore de sus respectivos países natales, engalonados además con sus prendas típicas. A la Argentina se la identificaba con los gauchos y además de serlo, había que parecerlo, por lo que Carlitos se confeccionó un sofisticado disfraz de trabajador de las pampas sureñas. Comienza a grabar para el sello Odeón de Francia, incluso hace algunas versiones en el idioma galo. El éxito logrado en París hace que Carlos Gardel vuelva a Buenos Aires en la cumbre de su prestigio como intérprete de la ahora sí música ciudadana por excelencia, el tango porteño. La rosa que engalana se vestirá de fiesta por su mejor color. Y al viento la campana dirá que ya eres mía. Y loca la fontana se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo. Carlos Gardel es tan popular en Argentina como en Uruguay, por lo que los admiradores del morocho del abasto de ambas márgenes del Plata disputan, como aún lo hacen, sobre dónde nació el cantor en realidad. La duda sobre este dato está fundada en el hecho de que Gardel poseía documentos en los cuales aparecía como nacido en la ciudad uruguaya de Tacuarembó,
y no en la ciudad francesa de Toulouse. Todo indicaba que fue una falsificación de documentos y que Gardel apeló a este recurso, ayudado por políticos amigos, para evitar que se conociera su verdadera nacionalidad gala. Francia, en guerra, reclamaba que sus ciudadanos se presentaran a cumplir con el servicio militar obligatorio, sin importar dónde residieran. Carlos Gardel no lo hizo, por lo que se convirtió en un francés desertor. Como era su deseo triunfar en París para consolidar su carrera artística a una escala internacional, recurrió a este cambio de identidad para no ser arrestado por las autoridades francesas durante su estadía en Europa. De hecho, Gardel no tuvo problemas por esta causa y nunca se corrigió esta anomalía. Reconoció post-mortem su verdadera nacionalidad al dejarla establecida en su testamento. En este documento, él establece su real origen francés. Los uruguayos también cuestionan esto. Gardel fue sensible al drama de la guerra a pesar de su negativa a pelearla. En uno de sus viajes a París, concurre a un cementerio cercano donde tiene oportunidad de observar una serie de tumbas pertenecientes a soldados franceses de un mismo apellido. Impresionado por este hecho, creó una canción que la incluyó en una de sus películas. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Me tienen de una cura, una madre caneta. Un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está tu esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa. Eran cinco besos que cada mañana rozaba muy tierno las hebras de plata de esa viejecita. De cana muy blanca, eran cinco hijos que al taller marchaban. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja. Un clarín se oye, peligra la patria. Y al grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en las plantas, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola, con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Un coro lejano de madres que cantan mecen en su cuna nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en la sala más. Carlos Gardel, después del éxito logrado en Francia y España, retornó a su querido Buenos Aires. Su popularidad seguía intacta. Comenzó a actuar en importantes teatros, concurrió a programas de radio e incursionó al fin en el cine sonoro. Filmó en 1930 10 cortos con el sistema Vitaphon, que también se llamó Fonofilm. Los resultados no fueron satisfactorios para Gardel. Quedó desilusionado sobre todo por los problemas de sincronismo que se presentaban en la edición del material. Los cortos son simples. En cada uno de ellos Gardel interpretó una sola canción. El Morocho del Abasto, en toda oportunidad que volvió a Buenos Aires, recurrió a las fuentes del arte popular, de las cuales se nutrió permanentemente de vivencias de la gente, de sus problemas. Y el éxito lo acompañó siempre. El ejemplo del tango Tomo y Obligo, incluido en un film que se realizó luego, es demostrativo.
Durante la proyección de la película en Madrid, el público mostró tanto entusiasmo durante la interpretación de Gardel de ese tema, que se tuvo que parar el film para volver atrás y exhibir el mismo trozo varias veces. Es un caso único en el mundo. Como yo te digo, mandes un trago, que hoy necesito al recuerdo matar. Sin un amigo lejos del pago, quiero en su pecho mi pena confiar. Beba conmigo hoy sin maña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, Carlos Gardel volvió a París, donde retomó sus actuaciones en diferentes teatros. En esos días se le presentó la oportunidad de vincularse con la filial francesa del sello cinematográfico Paramount. En estos estudios filmó varias películas, todas habladas en español, y donde el morocho del abasto se lució con su canto. Esta actividad se desarrolló entre 1932 y 1933. Al principio, Gardel no estuvo conforme con los elencos de actores que se lograron formar en Francia, ni tampoco con los guiones. Esta fue la razón por la que comenzó a colaborar con el escritor brasilero Alfredo Lepera, quien se encontraba en París en esa época trabajando como periodista. Lepera había vivido la mayor parte de su vida en Buenos Aires. De esta sociedad artística entre Gardel y Lepera surgen los guiones para las películas Espérame, Melodía de Arrabal y el corto cómico La Casa es Seria, todas ellas en el sello Paramount. La buena relación de Gardel con esta empresa cinematográfica continuó en los Estados Unidos, ya que el cantor porteño viajó a la ciudad de Nueva York a fines del año 1933, donde inmediatamente filmó una película titulada Cuesta Abajo. Y arrastré por ese mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora está abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo había dado siempre en paz. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. El éxito obtenido por Carlos Gardel en el mundo de habla hispana se debió, además de su calidad como cantor, a la difusión lograda por las películas cinematográficas por él interpretadas.
Eran tiempos en los cuales la compañía norteamericana Paramount deseaba conquistar los mercados hispanoparlantes explotando el reciente inventado cine sonoro. Para tal fin, eran necesarios artistas conocidos en la América hispana. Gardel fue la figura ideal para cumplir esta tarea. Excelente cantante. Guitarra, guitarra mía, por los caminos del viento. Buena pinta y pasable actor. Hizo de las películas por él interpretadas un éxito tras otro. Ya probado en la filial francesa de la Paramount, con notable éxito de público, incluso en España, filmó en los estudios de Nueva York nuevos títulos como El Tango en Broadway, Cazadores de Estrellas y Tango Bar. Gardel, además de actuar, escribió junto a Alfredo Lepera en la mayoría de las canciones que interpretó en sus películas. Mary Peggy, Betty Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen en amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de la mío ser flor. Es como el cristal, la risa loca de Judy. Es como el cantar de humanatía. La actividad que desplegó Carlos Gardel en su estadía en Nueva York estuvo dedicada en principio a actuaciones radiales en la emisora NBC, con notable suceso entre la comunidad de habla hispana. Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando. El 15 de marzo de 1934 se realizó una experiencia inédita en lo radial, que consistió en utilizar tres diferentes radios ubicadas en diferentes países para lograr completar entre todas una interpretación de Carlos Gardel que se encontraba en Nueva York. Las emisoras que intervienen en este experimento fueron Radio Rivadavia y Radio Splendid de Buenos Aires y la NBC de Estados Unidos. Luego de estas actuaciones, es la actividad cinematográfica la que ocupó su tiempo. En los estudios neoyorquinos de la Paramount, filmó en total 4 películas donde interpretó nuevos éxitos musicales. Alma criolla, errar en mi viajera, querer detenerla es su quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Carlos Gardel, en la última etapa de su vida, vivió más tiempo en el exterior que en Buenos Aires. A pesar del éxito que lo acompañó en todas partes, sintió la nostalgia en carne propia. Ahora sí que entendía a los inmigrantes italianos y españoles que poblaban el mercado del abasto de su niñez y adolescencia. Recordaba con qué amor ellos cantaban la música de sus patrias nativas. Y que esa nostalgia había alimentado el sentimiento del arrabal, la añoranza por la lejana tierra que quizás nunca se vuelva a ver. El drama del inmigrante al que Gardel le cantó con profunda ternura. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor.
está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro. En mil noches sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. El día 28 de marzo de 1935, Carlos Gardel inició la que sería su última gira. Partió desde la ciudad de Nueva York hacia Puerto Rico, primera etapa de un extenso viaje que tenía programadas actuaciones en Venezuela, Colombia y Panamá. Luego, el cantor tenía planeado ir en búsqueda de su madre a Francia, quien en este tiempo visitaba a un hermano, para concretar el tan ansiado retorno a Buenos Aires. Burla irónica de la vida y también de la muerte. La pasión y la muerte parecieran sinónimos en el turbulento arrabal donde se gestó el tango popular. Son temas recurrentes. Al dolor, para soportarlo, se lo dramatiza. A la muerte se la exorciza cantando. Fue mía la piadosa dulzura de tus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan crueles por la vida, porque esta hueca siniestra de la suerte, quise abrigar las mismas pudo la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón, como perro de pereza la pena traicionera, velando su cariño galopaban detrás, y escondida en las aguas de tu mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, que lavó en mi carne viva sus garras el dolor, y mientras en las calles el local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlando del destino me robó tu amor. Porque tus alas tan cruel que por la vida, porque esta puerta siniestra de la suerte, quise abrigarla y me apodó la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy es tan solo mi corazón. En 1935, Gardel se encontraba en la cima de su carrera artística. Había grabado alrededor de 1000 temas para varias compañías discográficas. Sus películas eran sucesos en todos los lugares donde se exhibían. Su presencia fue reclamada en varias ciudades, tanto en América como en Europa. Donde Gardel actuó, las multitudes se agolparon. Y es ahí, en esa situación, donde la muerte, a la que cantara tantas veces, lo reclama. Carlos Gardel murió en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Eran las 15:05 de la tarde del día 24 de junio de 1935. Carlos Gardel tenía 44 años de edad. Desde que se fue, triste mi bolso. Seis meses más tarde, los restos mortales de Carlos Gardel llegaron al puerto de Buenos Aires. El ciclo se cerró. Una multitud
aguardó al Troesma, al Morocho del Abasto, al cantor, al querido Carlitos. Miles y miles de porteños le ofrendaron su cariño. Los discursos fúnebres expresaron el sentir del pueblo. No hemos perdido a un cantor, hemos perdido a la canción misma, extinguida en su forma más pura y nacional. Se cierra con esta muerte una época, la más brillante de nuestro cancionero. Moría el hombre y nacía el mito. Carlos Gardel, el que cada día canta mejor. Su adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra se busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que poblada de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.